Es así que por eso, he decidido que ustedes sean los primeros en hacer los primeros viajes, de mis fábricas ya instaladas en las nuevas ciudades al norte de Brasil. Todavía faltan que terminen de instalar las terminales de buses, hemos tenido atrasos con eso. Pero ya tienen mis instrucciones, así que, a trabajar mis estimados. Una hora después de la convocatoria del jefe, cada quien se fue a su casa y quedaron en reunirse en la ciudad de Propriá, para el día siguiente. ¡Hey, muy buenas, mi gente! ¡Tú no has visto nada! ¡Hey, muy buenas, mi gente querida y hermosa! Les cuento, mis estimados, cuando venía en el vuelo desde Chile hasta Brasil, noté algo raro por la ventana del avión, literal vi a dos tipos en un pilar enorme, casi a la altura del avión. Por suerte les tomé una foto como evidencia, véanlos por ustedes mismos. El plan es pasar por las 5 ciudades nuevas. Porque en cada fábrica hay una lista que tenemos que pedir, en plan para confirmar que pasamos por las 5 ciudades, como medida para no darle paja al jefe. O dicho en otras palabras, mentirle. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Si me preguntan por qué traje este camión volquete, pues la verdad es porque nunca lo había visto en el juego XD. O tal vez sí, pero no le había puesto atención, jaja. No me pregunten por qué lo llevo así XD. Por mis pulgas, qué cariñosa bienvenida me dan por aquí en Aracaju. Policía insolente, pero para poner multas ahí sí son buenos. Hay que fulear el tanque, ya luego buscaré un lugar para dormir. Lleno, por favor. Yo aquí todo inocente, sin saber lo que iba a pasar a continuación. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Pero qué carajos, a la 20 me quedé atascado, jaja, yo y mi chistecito. Inteligente, ¿no? Oiga, perro pendejo, ya nos arruinó el techo, nos caerá goteras cuando llueva. Lo vamos a demandar a usted y a su empresa. ¿Por qué carajos no hicieron más alto el techo? Tuvieron que pensar que un perrito en un camión iba a traer un volquete levantado. Es más, yo los demandaré a ustedes por hacer una construcción peligrosa. ¡A la mierda de aquí! Buenas tardes, señor. Soy el primero en venir por el encargo del jefe, y me habló sobre un listado. Oiga, señor. Madres, qué pedo. A la 20, porque no contesta, si me está vacilando tendré que sacar mi lado rabioso. Un momento, esa persona no creo que esté consciente. Oiga, señor, despierte, pero ¿qué le pasa? Guau, ahora el tractor se puso en marcha. Valió burger. Va a chocar con la pared, ¿ahora qué hago? Ya no me da tiempo de traer el camión. Pero qué carajos. Ay, mi cabeza, ¿qué me pasó? Yo no sé, cuando vine ya estaba inconsciente usted. Quise entrar para ayudarlo, pero las puertas estaban cerradas. Solo me acuerdo que me subí a la máquina, y de la nada sentí un golpe en mi cabeza. Y de ahí veía todo borroso. Creo que me pareció ver a alguien. No era muy alto y creo que no era humano. No sé, eso es todo de lo que me acuerdo. Está curioso eso, y en las cámaras de seguridad tuvo que haber quedado algo. Ese es el otro pedo. Todavía no están listas las cámaras de seguridad, sino que hasta mañana las van a terminar de instalar. Le hablaré al jefe de lo que ocurrió. ¡Guau! Sí, claro, dele un golpe a mi camión, no hay problema, a la 20. ¿Quién, yo? Perdón, todavía no estoy al 100. Pero eso que dijo me deja en qué pensar, tenía que ser alguien que sabía que no había cámaras. También hay que revisar si no se robaron algo. El jefe a saber en qué anda metido XD. Ya tiene enemigos. Dejaron inconsciente a un trabajador, se aprovecharon que todavía no estaban listas las cámaras de seguridad. Si es verdad, me contaste que ibas a ir hasta allá. Ahí no tienes cuidado, Milad. No quisiera que le pasara nada malo a mi amiguito lindo del alma. No te preocupes, aquí yo me las arreglo. Aprecio mucho tu interés. Bueno, te dejo, tengo que partir para Propria. Allá nos reuniremos con Jimmy y Agustín.
Tenías que nombrar a esa Inde primero. ¡Wow, wow, 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 wow! Da igual. Buenas noches, Sofía. Está bien, no manejes con sueño, mi estimado. Tengo un problema. Siento que ella no es mala persona, pero desde que la ayudé aquel día a Sofía con su carro, no me ha dejado de hablar. No sé por qué hace esto, si yo apenas soy social XD. Únicamente somos conocidos. Yo por no ser mala persona le comunico algunas cosas, pero siento que no me da mi espacio personal. Y eso que solo estamos de forma virtual, no quiero pensar si un día la vuelvo a ver a la 20. El lunes temprano no quiero ir al colegio. Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo. Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes. Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie. Y nos compramos una, gasté una fortuna. No nos salió de eva, así que compramos tres. Hasta vendimos el auto para comprarle a 10. Por fin lo conseguimos, salió el del PSG. Pero era Mbappé, que de a Messi me salió Mbappé. A la 20 un retén, ojalá no me digan nada. Ey, por favor pare sair do caminhão. Verja. ¡Ajá, se mamó! Está todo bien, mas eu falo español. Tal vez yo y Nao entienda algunas cosas. No me importo, sente-se y cale-se. Faremos algumas inspeções. Cruzan notificado de que se roubaram um caminhão. Y estamos verificando todos los caminhões que pasan aqui. De que tengan los papeles en regoa. Y aquí estaba yo, de menso esperando que terminaran de revisar mi camión. Se me hizo tarde para llegar a propria, pero bueno, hasta que al final me dieron el visto bueno. Y pude irme sin problemas. De seguro ya me han de estar esperando los demás. Pero qué irresponsables son estos dos, ya llevo una hora esperando y nunca llegan, se supone que nos veríamos en la esquina del hotel-restaurante. Hasta que al fin voy llegando a propria. Si no fuera por esos policías ya hubiera llegado hace bastante. Se supone que vamos a comer ahí, y luego partir para la ciudad de Recife. En fin, capaz ya me han de estar esperando esos dos. Ay no, ya voy tarde. La bendita alarma no me sonó. Ayer que llegué a la casa, iba tan cansada que no me percaté que abrí la calculadora en vez del reloj. En fin, iré a buscar a estos dos. ¡Marica! ¡Marica! Ey, mira quién viene ahí, hasta llovió y todo para que aparecieras. Ahora todo tiene sentido, así se manifestaba la diosa Tlaloc. ¡Se mamó! No se pasen de payasos, jaja. Lamento hacerlos esperar, pero me pasó un pequeño atraso, jeje. ¿Ustedes qué se cuentan? Pues yo aquí estoy desde temprano, soy el más puntual que ustedes, par de pulgosos. Oye, pulgosa tu cola chata. Jaja, pues yo me atrasé porque me topé con un retén después que salí de Aracaju. Y entonces ahí me tuvieron como por 40 minutos. Ay, ¿podemos hablar adentro del restaurante? Es que ya tengo hambre. Claro, me leíste la mente XD. Ok, vamos. Pensé que íbamos a venir todos en convoy. Pero resulta que el jefe te había mandado conmigo, y Jim quería descansar un rato en el hotel. Y yo que pensaba hacer carreritas. No digo pues ya vas de loco. Creo que fue buena idea que todo haya salido al contrario de como planeabas, imagínate por andar de loco nos accidentemos. Jaja, ya ni modo, tienes razón. Aunque hubiera sido divertido a la 20. Bien, ya repuse el sueño que perdí ayer, esa fiesta estaba de lo mejor.
Jamás me había divertido tanto, me tomé muchas fotos geniales, para que vean todas esas putas falsas amigas que uno se puede verse más lindas que ellas. Jaja, digo, yo siempre me veo bonita.